salimos a presionar más arriba, nos ordenamos un poco más, fuimos más dinámicos en la mitad de la cancha, tuvimos más claridad, más orden, abrimos la cancha, nos desdoblamos con Dairon, con Julián y generamos muchas opciones de gol. Aparte de la del gol, creo que fueron 5 muy claras donde el arquero de ellos fue figura. Creo que ahí fue la clave, en el orden, en presionar más arriba, en sacar más rápido nuestros volantes, pelear los rebotes más arriba y manejar nosotros siempre el balón. Ahí fue la clave del segundo tiempo, que nos faltó convertir, nos faltó esa fortuna para poder marcar el segundo gol que nos diera la victoria. Me deja satisfecho totalmente el segundo tiempo que hicimos. Creo que es un segundo tiempo muy similar a lo que hicimos en Medellín, a lo que hicimos acá el martes con Pasto. Un equipo dinámico, un equipo con fútbol, un equipo pensando ir siempre hacia adelante, un equipo presionando. Me parece que eso es lo que tenemos que tratar de tener una continuidad en ese fútbol. Si nosotros lo logramos, seguramente vamos a tener más posibilidades de ganar. Generamos muchas opciones de gol, como lo hemos hecho en los últimos partidos. Hablo del segundo tiempo. El primer tiempo nos costó un poco. Dimos espacios donde ellos pudieron jugar un poco, pero sin embargo hubo momentos que jugamos bien, pero me quedo con el segundo tiempo, con ese fútbol dinámico, ese fútbol más rápido, ese fútbol con ideas más claras. El gol a los pocos minutos de iniciar el partido nos descompone mucho el partido, porque habíamos preparado un partido para pelear en la mitad de la cancha, poder abrir con gente rápida como Copeta y Cuero, pero después de recibir un gol creo que el partido fue otro. Ellos controlaron mucho el balón en la mitad del campo y creo que eso nos descompuso mucho, pero el segundo tiempo se volvió a armar el equipo y lógicamente con gente más rápida por los costados pudimos tener muchas llegadas de gol. Sí, yo pienso que con lo que se hizo el segundo tiempo merecíamos más, somos superiores. El Mineiro pasó muy pocas veces de la mitad de la cancha. Es un equipo que maneja bien el balón, que tiene jugadores que con el talento que tienen complican a cualquiera, sin embargo creo que lo manejamos bien, no les dimos espacios, fuimos dinámicos, fuimos rápidos, fuimos claros, generamos muchísimas opciones de gol, eso es importante. Marcamos una, venimos marcando ya, que por ahí era uno de nuestros problemas, sobre todo acá en Bogotá, así que me voy tranquilo y me voy pensando en que merecimos un poco más. Mantenemos nosotros lo mismo, pensando en lo mismo, pensando en que tenemos que jugarnos el domingo un buen partido, que nos dé la posibilidad de sumar, de pensar en estar metido en las finales, y nos vamos a Paraguay a buscar el partido que nos dé esa posibilidad de clasificar. Sí, dependemos del otro partido, pero nosotros vamos a buscar hacer lo que está en nuestras manos, que es ganar ese partido. Igual en Liga, cada partido de los 4 que quedan vamos a buscar ganarlos. Creo que hemos demostrado con los 2 grupos que han jugado que estamos para conseguir cosas importantes y vamos a seguir intentándolo y buscándolo. Bueno, creo que, como dije antes, el segundo tiempo jugamos con un poco de gente más rápida. Creo que Wilder Arrir, estar en el centro es más rápido que Herrera. Nosotros en lo personal encontramos mejores espacios en el segundo tiempo que en el primero, pero creo que la intención era la misma. Creo que el gol de ellos muy rápidamente descompuso mucho el partido, pero lógicamente que los partidos duran 90 minutos y nosotros nos quedamos satisfechos con el segundo tiempo. Santa Fe está encontrando de nuevo su fútbol, lo ha mostrado en Medellín, no solamente el partido con Nacional, sino el partido con Medellín, luego acá con Pasto. Me parece que los partidos con Envigado y con Chicó, si hubiéramos marcado las opciones que creamos, hubiera sido otra la historia, pero me parece que el equipo no jugó mal en ninguno de esos 2 partidos, abrió la cancha, generó opciones, buscó por afuera, buscó por dentro, y eso es lo que estamos tratando de buscar. Como dice Edison, en el primer tiempo el gol rápido de ellos nos desorienta un poco, porque la idea era la misma, la idea era presionar, aprovechar la velocidad de nuestros jugadores por afuera, con David, que es un jugador normalmente es claro ahí en esa posición, pero ese gol nos desacomodó un poco y eso generó un poco de espacios al rival, que los aprovecha. Es un equipo que técnicamente es muy bueno, pero el segundo tiempo replanteamos con los cambios, buscando mayor movilidad, mayor velocidad,
y se concrete. Me parece que ya llevamos una continuidad de varios partidos mostrando un buen nivel, y eso es lo que estamos tratando de seguir en esa continuidad, mostrando un buen nivel que nos dé la posibilidad de llegar a conseguir cosas importantes. Lo de Omar, no hay ninguna versión, nada. Omar está en una lesión muscular, estuvo hasta última hora en la concentración pensando en que podía estar, pero yo tomo la decisión de dejarlo por fuera, pensando en que una lesión que él tiene, que hasta ahora está en ese proceso de recuperación, pueda entrar y se pueda lesionar, se pueda hacer una lesión más crónica y lo perdamos no solamente para este partido, sino para todo lo que viene. Omar es un jugador importante. Omar está en ese proceso de recuperación, esperemos que de acá a 8 días pueda estar. Sabemos que Omar es un jugador importante para nosotros, pero tenemos que pensar en él, no solamente en este caso en el equipo, porque Omar es un jugador importante y tenemos que pensar en él, en la persona, en la capacidad de él, y para poderlo utilizar al 100% con la capacidad de Omar, es mejor que se recupere bien. En esos torneos cortos, así son, hemos perdido otros puntos de local, es verdad, pero estamos ahí. Nosotros queremos ganar todos los partidos, pero los equipos también se preparan. Todo el mundo piensa que Zamora es un rival fácil, ustedes lo vieron acá, cómo corrió, cómo jugó, cómo metió, y así ha sido todos los partidos de ellos. Tuvimos claridad, tuvimos buen fútbol con Nacional, que ganamos acá, hicimos un muy buen partido nosotros en Brasil, donde no nos alcanzó. Eso es el fútbol en Copa Libertadores, todos los partidos son apretados, y si ustedes se ponen a observar todos los grupos, son uno de los grupos los que están prácticamente clasificados, los otros son grupos muy apretados donde todos tienen alguna posibilidad de clasificar aún. La tenemos nosotros todavía y vamos a buscarla, a hacer lo que nos corresponde a nosotros. Si se nos da, bueno, bienvenido, eso es la idea, tratar de hacer lo posible para que nosotros sigamos adelante.